amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro bloque nutricional con un tema importante. Ya no aguanto más el dolor de las manos. Y claro, las manos representan muchísimo, sobre todo dependiendo de la actividad que realizamos. Actividades cotidianas como, por ejemplo, barrer, lavar, tejer, hacer manualidades, pueden generar dolores en las partes blandas de nuestras manos y sobre todo si a esto se le agregan procesos de artrosis o de artritis, es muy probable que exista después de una labor intensa dolor en las manos. En algunos casos este dolor puede ser realmente inhabilitante. Hoy día vamos a recurrir, gracias a la naturaleza, a algunos productos que son antiinflamatorios científicamente probados y una buena nutrición. Y para hablar de esto nos acompaña el día de hoy Kay Fluri, nutricionista. ¿Cómo estás? Bienvenida, Kay. Muchas gracias. Kay, tenemos esto que es ya considerado probablemente uno de los mejores antiinflamatorios naturales, no solo en el Perú, sino sobre todo en el extranjero. Claro, en el mundo, la uña de gato. La uña de gato. Es el antiinflamatorio por excelencia, tanto así que se lleva en la corteza, ¿no?, para hacer capsulitas, ¿no? Es nuestra maravilla para el mundo. ¿Cómo lo usamos? Hay que hervir agua y ponemos ahí, puede ser la corteza, las hojas, y la dejamos reposar por unos minutos y después nos tomamos el agua. ¿Cuánto de cantidad? Más o menos, puede ser. No se necesita usar grandísimas cantidades. Y además, como son dosis pequeñas, exacto, ¿no es cierto? Exacto, lo vamos tomando. Esto acá es un tremendo antiinflamatorio, pero también es analgésico. Entonces nos, ajá, va a ayudar a parar el dolor. ¿Y por qué hace esto? Porque ayuda a disminuir las moléculas que nos causan dolor. Eso, entonces, tiene que ver con un tema de que se parece, son enzimas del dolor, por la ciclooxigenasa, la biooxigenasa, que son los que ayudan, por ejemplo, otro tipo de antiinflamatorios llamados antiinflamatorios no esteroideos. Y esto tiene ciertos principios activos de esos antiinflamatorios. Exactamente. Entonces, prostaglandinas, prostaglandinas, es lo que quería, sí, no me salía. Inhibe las prostaglandinas. Entonces nos ayuda, pues, a frenar el dolor. Nos desinflama y nos ayuda a frenar el dolor. Entonces nos ayuda por todos lados. Perfecto. Hay otra cosa que es importante. Si uno está con este dolor, especialmente en las noches, después de haber hecho mucha actividad, vamos a decir cosas tipo crochet, ¿no? Uh-huh, o sea, esas, claro, cosas, sobre todo si es que hay inflamación, este tipo de cosas funcionan o ayuda mucho el calor local. Nosotros siempre hemos dicho que el calor es inflamatorio, pero en los casos de las manos, colocar las manos en agüita tibia caliente y hacer ciertos ejercicios producen un alivio casi inmediato. Exactamente. Yo te cuento, un doctor, yo estuve con un problema acá en las manos, el doctor me mandó a poner mi mano en agua calientita, no hirviendo, pero calientita, e iba a aliviar el dolor. Y por eso tenemos acá las hojas de yantén. Segundo gran, exacto, gran antiinflamatorio natural de nuestro país también, ¿no? Exactamente, ¿no? Agua hirviendo, ponemos las hojas de yantén ahí a que se suelten un poquito y después como a los 5 minutos sacamos las hojas, ya no van a estar hirviendo, ¿no? Van a estar calientitas y las ponemos como compresas sobre la zona que nos está doliendo. Y eso va a ayudar a desinflamar. Yo he escuchado muchísimo, la verdad que personalmente nunca lo he usado, pero funciona según un montón de pacientes, especialmente cuando hay los signos inflamatorios. Son 4 signos inflamatorios que tienen que ver y comienza con calor, rubor, edema y dolor. Son los 4 signos que representan a la inflamación. Y estos 2 productos naturales y peruanos funcionan contra estos signos inflamatorios. Me contabas también, Kay, antes del programa, que se puede tomar el agüita de yantén. Exacto, también nos lo tomamos. Entonces es un antiinflamatorio por dentro, ¿no? Entonces ya no solamente va a actuar sobre las manos, sino sobre cualquier inflamación que pueda haber en el cuerpo. Y sabemos que el estilo de vida que llevamos hoy en día, tan acelerado, tan moderno, hace que haya siempre una leve inflamación. Se nos va a ayudar. Perfecto, ya tenemos 2 productos peruanos extraordinarios contra la inflamación. Y acá sí me llama la atención. Explícame por qué está nuestro amigo el yogurt acá. El yogurt, pero ojo, yogurt de buena calidad, ¿no? Que sea, ajá, de leche con cultivos probióticos, cultivos lácticos, ¿no? Okay. O sea, nada de esas mezclas con 1 millón de ingredientes, no, eso de ahí ya no es yogurt.
¿Qué es lo que tiene este yogurt? Uno, proteínas, que son las que se necesitan para formar nuevo colágeno, ¿no? Okay. Entonces, que va a ir ahí a ayudar. Pero los probióticos presentes en el yogurt se han demostrado que ayudan a desinflamar y a parar el dolor en los casos de artritis. Pero ojo, no es como que probiótico, solo el probiótico. Es la matriz nutricional, o sea, son los probióticos con las vitaminas, con el calcio, con la vitamina D, ¿no? Con la grasa, con las proteínas que en conjunto van a ayudar. Yo siempre he dicho también que este cuajo, ¿no? El cuajo, ¿por qué se espesa? ¿No? ¿Por qué se espesa el yogur? Y es toda una matriz orgánica nutricional. Exacto, a eso voy, ¿no? Exacto, es eso. Los alimentos no nos ayudan por un componente. Por eso es tan difícil estudiar solamente el componente. Porque en un alimento tenemos muchas cosas que interactúan entre ellas y nos dan esos beneficios. Entonces, eso es el ejemplo perfecto del yogur en el caso de la artritis. Fabuloso. Entonces, tenemos tres recetas caseras, tres productos que funcionan y que ayudan a prevenir los dolores, especialmente en las manos. Pero ojo, siempre es importante una consulta con el médico. En este caso podría ser un médico reumatólogo para evaluar a través de unas radiografías de grano fino temas importantísimos que pueden hacer que usted evite progresar en estas enfermedades. Muchísimas gracias, Kay. Muy amable. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes.